favorable a nuestro reclamo, acá íbamos a estar. Y a diferencia suya, nosotros cumplimos con lo prometido. Difamó, intentó confundirnos con acuerdo inexistente, con gremios de sello de goma. Nos quiso dividir con algún dirigente gremial, consustanciado con su causa. Y por si eso fuese poco, ahora no nos amenaza. Señor intendente, ¿por qué no se deja de joder y gasta su tiempo en ver cómo soluciona este conflicto gremial? Buenos días, compañeras, compañeros y familia municipal, porque acá está toda la familia municipal. Les traigo el saludo y el abrazo solidario de nuestro secretario general, Rubén El Cholo García. Es verdaderamente conmovedor y emocionante esta lucha épica de los trabajadores municipales de Junín, que bajo el agua, contra las amenazas y contra todo tipo de represalias, señor intendente, usted este conflicto ya lo perdió. He visto en el recorrido por todo el centro de Junín cómo salían de los comercios, de los kioscos, ¡todos!